Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. Tribunal le otorga libertad a Don Miguelo. De acuerdo al abogado Félix Porte, jueza establece que no hay pruebas para sostener mínimamente pornografía infantil, explotación sexual y dictó libertad a favor de Don Miguelo. Le imponen presentación periódica. El artista era acusado de compartir videos de menores bailando su nuevo tema y qué fue, y eran enviados por sus padres. Un juez de atención permanente de la provincia de Duarte impuso presentación periódica contra el artista urbano Miguel Ángel Valerio, conocido como Don Miguelo. Como parte de un acuerdo, Juan Tavares, fiscal actuante en el caso, informó a CDN que el acuerdo incluye que el artista se comprometa a borrar todos los videos que aparecen menores de edad, a no difundir ningún video que haya involucrado niños, niñas o adolescentes, y el abogado del artista se compromete a llevarlo al Ministerio Público los días que el juez disponga. A continuación te presentamos los videos cuando Don Miguelo sale, una pequeña entrevista y las primeras impresiones de Félix Porte y Alofoke cuando conoce la medida de libertad. Bueno, ahora sí ya, señor, el hombre. Felicítelo primero. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad, gracias a todos los jueces, gracias especialmente a los artistas en general, los urbanos, todas las páginas de periodismo real que nunca dudaron de nosotros, al pueblo de San Francisco de Macorís que se han desbordado y tengo que salir, señores, a saludarlo a todos. El país en general, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, no tengo con qué pagarles todo el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias a este tipo también, que han venido para acá. Mire este. Dejó a su mujer, mira, David. Hola. Los quiero mucho a todos. Ya tú sabes, feliz cumpleaños, Miguel, estamos activos. RD. Se hizo justicia, el Ministerio Público presentó su solicitud, la jueza entendió que no había elementos probatorios con relación a pornografía infantil, explotación sexual, así lo estableció la jueza, y dictó solamente presentación periódica sin ningún otro tipo de impedimento ni coerción. Así que estamos felices. Así que hoy es el día de cumpleaños de él. Y ¿qué ha dicho Don Miguelo, Félix? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho él? ¿Cómo se siente, Miguelo? Está muy contento y agradece el apoyo que ha recibido por toda la población dominicana, sus seguidores y nada, y que dice que va a seguir trabajando. Se va para la casa ya, se va para la casa. Inmediatamente. Se la suelta inmediatamente. Mira, eso, mira, él hizo ese acuerdo para comprometerse con la sociedad, para siempre proteger a la niñez, y ese es algo, un compromiso que tiene que hacer cada artista dominicano y cada ciudadano. Nosotros tenemos que siempre proteger a la niñez. Esa es parte de la situación que se planteó con el Ministerio Público, que nosotros también estuvimos de acuerdo que él se ofreciera para motivar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuente. Una foto con él. Mira, estamos felices, muy contentos, ya que la jueza entendió lo que nosotros le explicábamos. Nosotros le explicábamos a la jueza que no había pornografía infantil, que no había explotación sexual infantil, y decidió otorgar la libertad pura y simple con solamente la presentación periódica. Estamos muy contentos, se hizo justicia. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Qué ahí se va a acabar el live? ¡Juren lo que sí! ¡Vamos a ver! ¡Andrón! ¡No se va! ¡Deja que no hable! ¡Ay, no se va, tranquilo! ¡Ábrele! ¡Don Miguelo, háblanos! ¿Cómo te sientes de tu liberación, Don Miguelo? ¡Don Miguelo, una palabra! ¡Él no se va! ¡Él no se va! ¡Don Miguelo! ¡Miguelo! ¡Dame otra respirada! ¡Don Miguelo, señores, se libera! Vamos a ver, Miguelo, ¿cómo te sientes? Pero espérate, pero para atrás, Miguelo. Sí, él va a subir. Miguelo, ¿cómo te sientes? San Francisco de Macorís, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Miguelo? El primer real, tío. ¿Cómo te sientes, Miguelo?
serie 5-6 siempre pagarle ese gesto de humildad y de cariño a esa persona, como también a toda la gente de todo el país, de verdad que sí. ¿Confiate en la Fiscalía de San Francisco de Macorís? Sí, sí, aquí hay mucha gente buena allá adentro. Ya un llamado a la población, ya que se encuentra en la calle. Un llamado a la población que se encuentra ya en la calle. ¿Qué le dicen? Están jugando con esto del coronavirus y espero que ninguno se me contagie. Y que de ahora, cuando esto se acabe, que nos vayamos a la casa. Y mañana, si Dios quiere, entonces salimos para la calle a celebrar y a gozar con todo. Sabemos que hoy es el día de tu cumpleaños. Confía en la justicia, don Miguelo. Confía en la justicia, don Miguelo. Confía en la justicia. Sí, la justicia divina más que todo. Yo sé que es medio complicado en este país uno trata de hacer las cosas bien o hacer algo sin querer hacer daño a alguien. Pero ahí está un Dios del cielo que siempre, tú sabes, nos premia. Don Miguel, ¿sabes? ¿Qué entiendes que hiciste? A los artistas, en verdad, tengo que decirle algo a los de mi género, que son los urbanos, que no tengo por qué pagar y que muchas gracias por la oportunidad. Aquí se dieron cita muchísimos muchachos que me han mostrado mucho respeto y mucho cariño. Francisco, Miguel, todo bien, gracias a Dios. Que le dé mucha educación a los niños porque ese es el futuro. ¿Ha aprendido de eso? ¿Ha aprendido esta experiencia? Sí, se aprende mucho. Lo que pasa es que hay cosas que se malinterpretaron, se manejaron a otra forma, pero todo el mundo sabe que yo soy enfermo con los niños. De hecho, yo hago obra benéfica para niños. Lo que pasa es que aquí nadie la sabe porque yo esa cosa de niño no me gusta ni siquiera mencionar. Domingo, ¿la de esta experiencia tendrás temas nuevos? Sí, claro. Es que yo siempre tengo temas. Lo que pasa es que los temas que son limpios, sin ninguna cosita picante, a usted no le gusta, de verdad. Miguel, ¿qué tú le puedes decir a Pato Mata? Silencio. Dile, don Miguelo, dile. Imagínate una gente que desconoce, que no sabe quién soy yo, entonces no me puedo molestar en decirle nada a él. O sea, él no me conoce a mí, aquí hay mucha gente que me conocen desde el barrio, desde cuando yo salí, y saben que yo ni siquiera un mal vicio tengo. No, eso no va, porque que imagínate, hay que dejar que todos ellos hablen así. ¿Tú sabes que aprendí mucho de esto ahora? De que estando ahí dentro, que fue para una investigación básicamente, ahí me di de cuenta de quiénes son los que son míos y quiénes son los que no son. Entonces a esa gente ya tú sabes que yo soy un tipo medio rock izquierda que nunca me van a volver a ver. A la prensa que me apoyó, muchas gracias a todos. Yo sé que hay mucha gente que y nosotros los artistas, los urbanos, hemos sido muy golpeados por la prensa, pero en la prensa de aquí de San Francisco de Macorís yo tengo que agradecer a todos, de verdad que mucho. Una pregunta, mi amigo de Tony Almonte. Una pregunta, don Miguelo, respecto a lo interno de hoy de Centro de Corrección Vitigallo, que están apoyando. Un llamado. ¿Qué mensaje tú le darías a ellos? A los muchachos, tú sabes que yo lo veo cada año, tú sabes que nos preocupamos allá y aquí cantamos. Y todo. Lo grande que son. Miguelo, para terminar, una pregunta, don Miguelo. ¿Dónde? A Neto Flow y localizador, ¿qué tienes tú que decirle? ¿Aquí? Miguel, una pregunta. Don Miguelo, ¿qué se siente cumplir 39 años en una cárcel y después salir? Este es el mejor regalo, don Miguelo, de cumpleaños. Miguelo, este es el mejor regalo de cumpleaños. Un live. Mi regalo de cumpleaños.
va a ser pasarlo con mi familia, con mis hijos que me están esperando. Amén, aplauso. Recibimos la palabra de su perdón. Señores, ahí está Don Miguel. Felicidades de San Francisco de Macorís. Señores, se va Miguel, se va para la casa. Se va para la casa, Miguelo. ¿Y eso en seguridad, ellos? Ya no sé. Voy a acelerar que lo dejan botado. Ahí está mi gente, Miguelo para la casa. Ahí está. Santísimo.